Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el presupuesto público siempre es insuficiente para satisfacer las apremiantes necesidades cotidianas de las y los ciudadanos. Es responsabilidad de todo gobierno asignar recursos a la problemática más apremiante y de hacerlo de manera lo más eficiente posible. Un ejemplo de un gasto que no satisface ninguna necesidad es aquel que se ejerce cada 3 o 6 años cuando cambia la administración. Pasa en todos los órdenes de gobierno, municipales, estatales y federales, así como en dependencias gubernamentales. Y seamos claros, sustituir colores es un gasto ineficiente y, por supuesto, frívolo. El cambio de colores de identidad, logotipos e imagotipos dentro de los 3 órdenes de gobierno, de los 3 poderes de la Unión, así como de los órganos constitucionales autónomos, deben de cumplir con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución. Lo anterior, a fin de que los recursos públicos se ejerzan de manera imparcial para no incidir en las contiendas electorales. Esta iniciativa que hoy ponemos a su consideración propone adicionar una fracción al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso y expedir una ley general que establezca los principios y bases de la imagen institucional del Estado mexicano. Asimismo, se plantea reformar el artículo 134 constitucional a fin de que la imagen institucional no utilice colores alusivos o vinculados a ningún partido político. Además, se plantea expedir la Ley General de Imagen Institucional para prohibir el gasto millonario derivado de los cambios de administraciones municipales, estatales o federales por cambiar logotipos y colores institucionales que coincidan con los partidos políticos que postularon al candidato o candidata electa. Tenemos que entender que el Estado mexicano no es patrimonio de ningún partido político. La presente iniciativa no plantea ningún impacto presupuestario dentro de las finanzas públicas. Al contrario, genera un gran ahorro en las arcas gubernamentales de los 3 órdenes de gobierno, de los 3 poderes de la Unión, así como de los órganos constitucionales autónomos. Esta iniciativa contribuirá a garantizar que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y, por supuesto, honradez. La pertinencia de esta iniciativa es clara. Hace algunos días fuimos testigos del desaseo provocado por el equipo de comunicación del gobernador Miguel Ángel Navarro, quien utilizó el color guinda como parte de la bandera de México. El propósito partidista era obvio e ilegal, y a pesar de las disculpas que se ofrecieron, quedó el precedente. En Movimiento Ciudadano hemos sido ejemplo de buenos gobiernos. El gobierno de Nuevo León y de Jalisco han rechazado buscarse apropiarse de los símbolos patrios como un botín político y electoral. Compañeras y compañeros diputados, tenemos que garantizar la legalidad y la pluralidad de los gobiernos. Por ello proponemos que existan colores institucionales que se usen durante toda la administración de los gobiernos en turno, así como aquellos que directa o indirectamente no sean alusivos o vinculados a los colores que son utilizados por parte de los diferentes partidos políticos. Esto evitará incidentes como el que presenciamos y generará además un ahorro público considerable. En la bancada naranja buscamos ser responsables con el uso de los recursos públicos e invertirlos de manera
verdaderamente relevante y adecuada. Y como también la imagen pública es parte y tiene relación con el turismo, hoy también quiero hacer y quiero aprovechar el uso de la tribuna para hacer un reconocimiento en este 27 de septiembre, el Día Internacional del Turismo, a todas las personas que se dedican a esta loable y a esta noble actividad. México se encuentra dentro de los 7 países más visitados del mundo y a nombre de la bancada naranja externo, mi mayor reconocimiento. Espero que esta propuesta, que esta iniciativa que hoy ponemos a su consideración, la acompañemos y seamos responsables en el uso de los colores institucionales de los diferentes gobiernos municipales y estatales. Es cuanto, presidente.